Thank you.
blanco ha avistado. Blanco fijado.
Oye, ¿sigues? Has hecho todo un hallazgo. Demuestra los letales planes que tiene la autoridad. En serio, es un golpe durísimo para ellos y un gran día para la causa. A Elizabeth le diste buena espina. Y reconozco que acertó. Es hora de despedirse. Elizabeth se ha adelantado para preparar nuestra llegada. No te preocupes por lo que tengas en el garaje. Te estará esperando. Pero nosotros tenemos que irnos en breve. La recompensa por tu cabeza aumentará si te quedas. En este lugar corres peligro. Hemos desplegado un transmisor de interferencias que camuflará nuestra partida. Si estás con nosotros, vuelve cuando ates los cabos sueltos y nos iremos todos juntos. ¿Estás listo para irte? Espléndido. Vamos. Me alegro de que decidieras unirte a nosotros. La autoridad te habría encontrado en cuestión de días. Pero ya conoces la expresión de la sartén a las brasas. Pues bienvenido a las brasas. Luchar contra la autoridad es lo único que se hace. Llevo haciéndolo desde que emergió mi arca y vi lo que hacía. Después del impacto del asteroide, nada de esto debería haber sucedido. Por una vez el gobierno tenía un buen plan y contaba con gente buena para ejecutarlo. Pero el general Cross cambió la programación de unas cuantas quejas. Las de su gente. Y eso cambió el destino de la humanidad. Nos toca asegurarnos de que no sea para siempre. Ahí está Crescent City, o lo que queda. Nuestra base está justo debajo. Muy bien, ven por aquí. Nuestra base está tras esa puerta. Lazar, soy Marshall. Código de seguridad 1228. Bienvenido, capitán. Veo que estás con nuestro invitado. Por aquí. Bienvenido a nuestro hogar. Está algo desordenado, pero nos gusta así. Amigos, voy a presentaros a nuestro invitado. Como sabéis, es un superviviente de las arcas. Es un tipo duro y decidido. Sé que encajará bien. En pocas palabras, fiaos de él. ¿Ves esa arca desmontada de ahí? Me enterraron en ella. Pero ahora Lazar la utiliza como cerebro de nuestra operación. Un placer. Sí, al capitán Marshall lo enterraron en ese trasto. Pero he modificado los sistemas para seguir los movimientos de la autoridad y comunicarnos con nuestra gente del yermo. Exacto. Y esta es Elizabeth. Me alegro de volver a verte. Hice una pieza. Bueno, la doctora Cadence, en realidad, está a punto de resolver el rompecabezas de lo que la autoridad ha hecho con los mutantes. Cada paso que damos me acerca más a la verdad. Y ese es Jack Portman. Se encarga del armamento. Si dispara o explota, podrá echarte una mano. Sí, amigo. Es como si cumpliera años todos los días. Sobre todo cuando mi trabajo ayuda a eliminar algunos cerdos de la autoridad. Por último, encima de nosotros, cerrando bien la tapa de nuestra base de operaciones, está Sol. Regenta el garaje de la ciudad y tiene tu material a buen recaudo. Lo verás en cuanto subas. Bien, tienes que saber un par de cosas. La ciudad subterránea que está arriba no es Wellsmith. Se andan con mucho ojo, ya que mantienen a raya a la autoridad. Y también tratan con nosotros. Ten cuidado, especialmente con el jefe de la ciudad, Redstone.
A menos que le resultes útil, te venderá la autoridad en un periquete.